novia de Pogba. Pogba. La novia de Pogba, perdón. De Paul Pogba. Claro. El de Francia. Es boliviano. Ese ha sido campeón del mundo, ¿cómo no va a bailar? Pues, él puede ser que se le baile. Cuando uno está esperando una criatura, no puede estar ahí moviéndose. Exacto. Hasta lo que tiene es otro tipo de festejo. Claro. Otro tipo de festejo. Es un regalo navideño único, ¿no? Exactamente. Ya salió en los periódicos internacionales, queridos amigos, pero más porque esa pancita ya salió a saludar, te cuento. Le va a saludar. Exactamente. Nombrar tu periódico internacional, la gran amiga. Nombrate uno. ¿Cómo se llama? Ella se llama María Zulay Salahue. María Zulay Salahue, la novia de Pogba, es boliviana, están si usted no sabía. Están esperando bebé y están felices, según dicen los periódicos. Qué lindo, me encanta. Linda noticia para cerrar el año. Los diarios británicos Daily Mail y The Sun publicaron hoy fotografías de la modelo boliviana María Salahues, luciendo su vientre de embarazo durante el partido de su novio francés Paul Pogba, jugador del club Manchester United. La joven llegó a ver un partido de la mano de Pogba cuando fue captada por la prensa europea luciendo una chaqueta de cuero negro y un suéter amarillo que resaltaba su vientre de embarazo. Aún no se conoce la fecha de nacimiento ni cómo se llamará el bebé de Salahues y Pogba. ¡Qué bueno! Ahí estábamos viendo. Una joven pareja, pero con un futuro. Mira la pancita. Así te voy a ver, Anabel Angu, brotando ombliguito, mirá. Belly bottoms, ombliguito. Belly bottom. ¿Qué? Belly bottom. Belly bottom. De ya aquí lo hace niño, yo te digo, trayéndolo para acá nomás. O sea, imagínate. Con esto, Pogba viene porque viene a Bolivia. Porque no es que toda la familia va a poder ir hasta Francia, nace el bebé y después van a tener que traerlo. En realidad sí puede ir toda la familia, además la niñera, cualquier persona. Es verdad que ingenua que soy, ¿no? Claro. Manda su avioncito a Pogba y listo. Alcanza para los pasajes. Oye, el alcalde Robledo la invitó a ella y a Pogba, ¿se acuerdan? Digo que le ponía la pista y todo. Formalmente, a ver ahora si aceptan venir. Voy a conversar con él. Lo que pasa es que no le hablo mucho porque mi francés no anda muy bien. Que es un amigo que tengo que me traduce. Pero... Bien. Ahora, ¿dónde nacerá el pequeño? Francia. Yo creo que la clínica, que la verdad. Francia, como el papá. No, es ahí donde los bolivianos tenemos que unir fuerzas y pedir que venga y nazca en Roboré. Que la criatura nazca en Roboré, nacionalizar los bolivianos. Que y se haga la selección boliviana. Y después lo tenés en la selección. El agua termal lo puede tener así natural. Claro, la opción. Que se lo lleve el río. Claro, porque allá. Tipo jacuzzi. Nos regale. Podría ser en Inglaterra. De verdad me has hecho. Sentir muy ingenuo. Muy preocupada yo por los pasajes que no alcancen. Preocupada porque la familia no puede ir a los pañales, dije yo, no. Que pille también pasajes porque harta gente se viene a Bolivia de vacaciones. Bien. Y cuando vengan,